Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este primero de los actos que pensamos sean muchos en este magnífico Centro Cultural Galileo. Yo sinceramente tengo que ser muy breve para que el protagonista verdadero de esta sesión, que es José Luis, nos pueda deleitar con sus conocimientos sobre la relación cine y fútbol y sobre todo con el Atlético, con el Club Atlético de Madrid. Hace años le conocí en una reunión que tuvimos cinco o seis personas citados por Gerardo González, entonces secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, con el propósito de hacer una película de la historia de la Copa de España. Y yo estaba impresionado de estar ya con un señor de este nivel y de esta importancia y con una satisfacción enorme de poder colaborar en algo con, pues en ese momento, el único, creo que era Oscar ya, de nuestro cine, ¿no? Y lamentablemente fue la primera y última reunión, no volvimos nunca más a ser convocados, por lo cual me felicito mucho de poder estar sentado aquí a su derecha y de darle después la palabra antes de que sea Petón el que os dirija la presentación real y auténtica de José Luis, porque es el que mejor se lo ha estudiado. Así que, Petón, tienes la palabra. Gracias, Bernardo. Gracias, presidente. Como esto es cine, estaría bien que nos quitaran la luz esta de ahí arriba y nos dejaran como estábamos al principio. Va a ser más confortable, seguramente. Gracias, amigos. Y ya damos justamente el ambiente necesario, el que exige una figura de primer orden de nuestro cine y que tiene además la excepcional virtud de sentir de una manera profunda los colores rojo y blancos. Quiero agradecer a las autoridades que nos permiten, con su hospitalidad, estar aquí esta noche, a todos los amigos atléticos que nos acompañan, a los poquísimos no atléticos que hay también. Seguro que estáis de acuerdo en que tenga un agradecimiento especial para nuestro capitán, para el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid, para el hombre que más trofeos ha levantado en la historia del Atlético de Madrid. Está aquí en primera fila y está en primer lugar en nuestro corazón atlético. Hay que aplaudir a Adelardo, que está con nosotros. La Peña Los 50 reclama la historia del Atlético de Madrid y lo hace con orgullo porque es una historia tan digna, tan limpia, la historia del club Atlético de Madrid, por encima incluso de las personas que lo han gobernado, han participado de él, de todos nosotros, que entendiéndola de esa manera, llamándola de ese modo, pensamos que el arte y su relación con el Atlético de Madrid es una forma de desarrollar ese estudio, esa reivindicación de la historia del club, y por eso estamos aquí esta noche, y por eso es especialmente de agradecer que tengamos arte en la puerta, que nuestra amiga Ángela, yo me voy a quedar tieso, rompo la hucha, pero ya he apalabrado un cuadro, esté esperándonos allí con los suyos, y que los amigos de la revista Panenka hayan hecho un especial dedicado este mes a la Ley de Madrid, mejor para Panenka, que anticipa un especial del que jugará en Lisboa la final de la Champions. José Luis García, para empezar, disculpadme la llaneza, es un tío cojonudo. Desde el plano de la amistad, digo, generosísimo en ella. Siempre protector de cualquiera que se acerca a él con cualquier iniciativa. Conversador excepcional, como vais a ver, por lo cual redundo y ya resto tiempo del que luego seguramente nos falte, autor de alguna de las obras cinematográficas que están arriba del todo, entre las cinco mejores de la historia del cine, español, y si no, por si alguien no lo ha visto, que vaya otra vez a ver El Crack 1 o El Crack 2, descontando otras muchas de ellas y la que nos dio un Oscar, porque nos lo dio a todos, ¿eh? Es del Atlético de Madrid
y nos tiene que contar muchas cosas del cine y el Atleti, y de su cine y el Atleti, entre otras, de la película aún no hecha sobre nuestro equipo. Muchísimas gracias. Bueno, espero que se me note. Yo no os veo porque estamos cegados. Esto parece un poco la iluminación que tenía el Metropolitano al principio, que era un campo de concentración. Sobre todo había un córner y estaba ciego. Pero bueno, vosotros sí me veis, entonces podéis ver que estoy bastante feliz y contento de estar aquí. Al principio, porque me ha hecho la introducción Isabel, que es una amiga mía desde hace mucho tiempo, y luego porque estoy con Bernardo y con Petón, que son unos atléticos y además de eso unas personas extraordinarias, ¿no? Y quería, antes de empezar esta mini excusa que hemos buscado, que es el cine y el Atleti de Madrid, para hablar de nuestro equipo, diciendo que para mí Abelardo, como otros muchos futbolistas que no lo saben, que nunca lo van a saber, ha formado parte de mi vida. Yo me he acostado muchas noches diciendo, yo pondría a Abelardo de interior, lo quitaría de la media, porque para este partido no sé qué, pero es que yo no podría olvidar nunca que recién terminado el preuniversitario, 1960, le vi ganar la final de Copa en el estadio de Chamartín, y 15 años después, cuando yo ya era un guionista de cine profesional, había escrito La Cabina y había escrito La Casa de las Chivas, 15 años después, el 75, le vi jugar la final de la Copa en el Manzanares, en esta ocasión, también contra el Madrid. Y en esos 15 años que abarca parte de su carrera profesional, yo fui compartiéndola con él. Recuerdo aquel partido cuando se inauguró el campo del Manzanares, que él prácticamente se lesiona y está mucho tiempo, hasta que luego con Marcel Domingo lo vuelve a poner en la media, Adelardo Iglesias, y empieza a sacar un 3 en el As y en el Marca, un 3, domingo tras domingo, y aquel Atleti de Madrid se convierte en campeón de Liga, inventan otra vez las paredes, él y Ufarte. Entonces quiero decir que esté aquí Adelardo es que está la historia del Atleti de Madrid, no es que está ya una persona, un capitán, un jugador, que para mí lo tengo escrito, se lo acabo de decir a él en un libro que voy a sacar ahora sobre fútbol, que se llama Soccer Day, porque recoge parte del campeonato de Estados Unidos, y allí el fútbol, como sabéis, no se sabe por qué, pero lo llaman soccer. Bueno, pues ahí yo digo que Adelardo Rodríguez para mí es uno de los 10 más grandes futbolistas que yo he visto desde que yo veo el fútbol, es decir, que ahí está él metido con Gainza, con Gento, con Luis Suárez, bueno, con todos los grandes, ¿no? Y porque yo los anteriores no los pude ver. Así que para mí es un honor, Adelardo, que estés hoy aquí y que estés en esta primera fila, que realmente los que teníamos que estar ahí somos nosotros y tú tenías que estar aquí, porque, insisto, eres el Atleti de Madrid, como muy pocos jugadores lo han encarnado desde que yo voy al Metropolitano. La relación del cine y el Atleti de Madrid, bueno, el cine y el fútbol nunca se han llevado muy bien. En cambio, a los que nos gusta mucho el cine y nos morimos de fútbol, somos cada vez más, porque son dos pasiones, dos deportes tan populares los dos, porque el cine para mí siempre era un deporte, las actrices, los actores, las películas, para mí era un espectáculo fantástico. Yo recuerdo que la primera vez que lo pude asociar el cine y el fútbol fue en una película de un director que entonces no era amigo mío, luego fue muy amigo mío, madridista a morir, José Luis Sáez Heredia, que hizo una película con su gran amigo y también luego con el tiempo muy amigo mío, acaba de fallecer hace unos meses, Carlos Blanco, que se llamaba Los ojos dejan huella. En esa película hay un momento en la Estación del Norte donde va a despedirse el protagonista, que es en ese momento Fernando Fernán Gómez, que es un policía, y entonces avisa al comisario jefe y le dice, por cierto, como hablaba Fernando, no van ustedes solos a Barcelona. Y dice, entonces, cuénteme. Y dice,
va el Atleti de Madrid también con ustedes, que juega en Sarria el domingo. Y yo dije, hombre, qué buen acierto de guión, ¿no? Y meter un equipo de fútbol, y se veía a través de las ventanillas, uno se imaginaba esos viajes que debían ser divertidísimos de los equipos de fútbol, luego charlando entre ellos, el entrenador preocupado con sus ayudantes de cómo les vamos a jugar y cómo todo eso no se desvanece para el entrenador, pero sí para los futbolistas cuando regresan, que ya van pensando en otras cosas, mientras que el entrenador va diciendo en qué hemos fallado, por qué no hemos fallado y cómo planteó el partido del domingo. Luego, el Atleti ha estado presente, sobre todo el Metropolitano, en muchas películas de los años 50. En una especialmente, El hincha, que dirigió El Lorrieta y también con Fernando Fernán Gómez de protagonista, que le hace ser una película mucho más, no sé, mucho más potente que otras, ¿no? Que El Fenómeno, por ejemplo, que también era Fernando, El Fenómeno Paulowski se llamaba allí, que llegaba. Pero es que en esa película de Lorrieta se filmó con un Metropolitano casi lleno, porque, si no recuerdo mal, Bernardo lo recordará, era el homenaje a Mencía. Sí, señor. Y entonces, claro, había ido mucha gente y entonces aprovecharon con dos cámaras y filmaron el ambiente de aquel Metropolitano con el centenario Terry, que aparecía como anuncio estrella. Y ya hablaremos luego del Metropolitano, porque en sí mismo el Metropolitano es una película, es un... Hace relativamente poco, hablando con Amancio, le dije, el otro día te he visto en una foto con Adelardo y Collar, estabais sentados en el césped, año 62, centenario Terry detrás de vosotros, los que en principio se suponía que ibais a ir al Mundial de Chile. Luego no fue Amancio, gran error para mí que no fuera Amancio, estaba en una forma ya fantástica, debía tener 21 o 22 años. Y aunque fue Adelardo, pues yo creo que era una selección muy pasada de edad. Iba Segarra, que había sido muy bueno, pero ya no lo era. Garay, que había sido muy bueno, pero ya no lo era. Estaba Eulogio Martínez, que estaba, ese sí que estaba, tenía sobrepeso. En fin, no jugaron los que tenían que jugar, que eran Peiró, Adelardo, todos aquellos que estaban en forma y que fantásticos. Bueno, el Metropolitano es un estadio muy cinematográfico, muy hitchconiano. De la primera época de Hitchcock en el cine, recordaba enormemente. Es como un... como un Wembley, yo lo veía siempre como un Wembley factoría, ¿no? Era un estadio factoría, un estadio industrial. Entonces, como digo, en los años 50, quizá porque daban más facilidades que el Real Madrid, o vete a saber, o porque no cobraban o cobraban poco, hay muchas películas del cine español donde hace su presencia este estadio fantástico, increíble, que para mí nunca fue estadio, estoy empleando mal la palabra, el campo, era un campo, el campo del Metropolitano, porque era como los ingleses, alargado, no era redondeado como estadio, estaba compuesto, era la teoría del caos, porque era maravillosa. Por una parte, según entrabas, te dejabas caer por Reina Victoria y entrabas a la gradona, que estaba utilizada casi siempre por gente del equipo forastero, por gente del Real Madrid, o sea, gente que no iba a apoyar mucho al Atleti, pero ahí se metían 30.000, 40.000 personas, era incalculable saber lo que se pudo meter en la gradona en un partido de esos apretados. Y a la derecha de la gradona, según bajabas, insisto, por la Reina Victoria, estaba lo que llamaban la jaula, que es donde estaban los socios. Y entonces allí los socios, también imposible saber cuántos había, ¿no? Porque era tremendo. Y son los que... Yo decía, siendo un niño pequeño, ¿no? Muy pequeño, yo creo que el grito del Atleti está equivocado. Se tarda mucho, es lento. El del Madrid es mucho más conciso, es más fijo. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Joder, es como mucho más dinámico. Y el Atleti, el AUPA Atleti o ala Atleti es lento. Tarda mucho en coger ritmo el equipo, ¿no? Pero bueno, evidentemente cuando se ponía aquella jaula, dicho sea con el mayor cariño, a apoyar al Atleti de Madrid... Volaba Collar, volaba Miguel, volaba Agustín, todos los que estaban allí, y bueno, podían dar la vuelta a un partido en 12 minutos. Yo se la vi dar en menos a un día con el Racing de Santander, que estaba la cosa muy mal, y empezó todo el mundo aquello, eso que se dice como un solo hombre, bum, 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 y lo llevó en volandas al equipo. Enfrente de la gradona y a un lado de la jaula estaba el fondo pequeño, que detrás estaba naturalmente el lugar donde se vestían los jugadores, era un chalecito, un hotelito, como se decía entonces, donde estaban las oficinas, donde, bueno, pues estaban los vestuarios y se salía por una especie de túnel al campo, por ese fondo mínimo, donde no creo que había más de cuatro filas en fondo, era muy pequeñito, era un estadio, por eso digo, muy, muy raro. Y luego estaba naturalmente la tribuna que llena de sitios donde no podías ver porque estaba llena de vigas, que había que moverse.
y luego tenía algo que no se ha vuelto a ver nunca, y era como Ascot en las carreras de caballos en Inglaterra, era el paseo. Allí había un paseo donde estaban los palcos privados delante, palcos para 8 o 10 localidades, con sillas de tijera, donde allí se metían los amigos, vete a mi palco. Y entonces en el descanso y antes del partido había un paseo como de unos 10 metros, era bastante amplio. Y allí se paseaba la gente con sombrero en esa época, todos con sombrero, en invierno con unos abrigos, un olor a farias que tiraba de espaldas, pero era un mundo muy inglés, por eso digo que me recordaba el Hitchcock en blanco y negro, británico, aquel campo, es lo más cinematográfico que yo creo que ha unido a la Leti de Madrid. Entonces, evidentemente no podemos quitar que lo que más une al Atlético en el cine es Enrique Cerezo, porque Enrique Cerezo, antes de estar en el Atleti de Madrid, de ser vicepresidente, etcétera, pues era un hombre del cine, era ayudante de cámara o foquista, yo es cuando le conocí, y era un hombre muy entregado al cine, más que al fútbol, pero era muy, muy de cine, ¿no? Y bueno, de ahí salió luego a un videoclub y luego empezó a producir, y yo tengo con él grandes lazos de amistad, hemos producido varias películas a medias, You Are the One, es una película que hemos hecho juntos, Tío Vivo de Madrid, circa 1950, hemos hecho juntos, es decir, que hemos producido muchas películas. Entonces, yo creo que, ¿cuántos presidentes ha habido en un club que se hayan dedicado al cine? Yo creo que muy pocos, y que hayan tenido... Cesáreo González del Celta. Sí, pero bueno, Cesáreo era más de Madrid, estaba más en Madrid, era más, ¿cómo te diría yo?, más otro tipo de productor. Cesáreo era el que hablaba de Laiga, ¿no?, y el productor del puro, y las chicas guapas a su lado, siempre llevándolas a cenar a Valentino, a esos sitios. Enrique viene de otro cine, viene el cine de las coproducciones españolas en Almería, de hacer westerns aquellos con un sol tórrido, de segundas unidades, donde él se aburría mucho y decía, yo estoy estupendo, decía el que estaba con él, ya, pero ¿qué? No nos utilizan, estamos aquí para hacer planos de lejos y tal, coño, para eso los otros están allí, pero ¿cobramos lo mismo? No, sí, pues déjalo, decía Enrique, claro. Entonces, un hombre que se ha acercado al cine. El Atlético de Madrid y el cine, lo más bonito que tiene para el cine son los colores, es el rojo, el blanco, el pantalón azul, en un verde que hay que irse al del Molinón para encontrar un verde que brille con más fuerza. Es un verde de la selva, es un verde en Technicolor, es un verde casi malaquita. Entonces, en el Sporting, que también es rojo y blanco y pantalón azul, y por eso yo creo que mi corazón siempre ha estado y nunca se ha enfrentado entre ellos dos, porque de niño mi padre había nacido en Gijón y me llevaba a ver al Atleti, por supuesto, y a ver al Sporting. Y entonces para mí estaban hermanados. Para mí el hermano del Atleti de Madrid nunca fue el Atleti Bilbao, fue el Sporting de Gijón. Entre otras cosas porque el Atleti Bilbao, cuando jugaba contra el Atleti de Madrid, vestía arlequinado, de un azul y rombos azules y blancos, y a mí no me gustaba ese Atleti Bilbao. Y además siempre nos jodía cuando venía aquí el Atleti Bilbao y no ganaba 3-4, siempre 3-4. Yo lo recuerdo así, era tremendo. Entonces el Sporting sí, y el Sporting la bendición que tiene es esa hierba. La hierba sagrada del Molinón es una hierba especial, hay que irse a campos ingleses para encontrar, porque yo creo que el fútbol es inglés, o sea, que el fútbol es Inglaterra, ¿no? Entonces hay que buscar esa hierba. Pero el Metropolitano en sus buenos tiempos, cuando incluso cuando nevaba y se apartaba la nieve, ese verde es problema de la infancia, ¿no? Yo no lo he visto nunca. Es un verde increíble, es un verde, pues eso, tropical, de la selva. Y eso, verlo un niño en los años oscuros de la posguerra, donde no había colores, donde el Madrid era de blanco, y el Sevilla, y esto, faltaba el color. A mí me gustaba por eso ver en directo mucho al Barcelona, era muy bonito. El blaugrana aquel, el azulgrana, el pantalón azul, era una camiseta preciosa de ver, ¿no? Bueno, pues en aquel mundo gris, absolutamente gris, de colores tremendamente amarronados, las tribunas no era como ahora, que había colorido. Bueno, solo te gustaba cuando salían los cuatro hombres aquellos de local, porque parecía algo distinto, daban la vuelta al campo del Metropolitano, ¿te acuerdas? Y tardaban como lo que tardaba el fútbol en empezar, porque tú miraba a la gente en los relojes y salen los de local.
pues quedan 8 minutos para que empiece el partido, porque nadie tenía reloj tampoco en esa época, ¿no? Bueno, pues ese es un mundo que ha desaparecido, pero que yo sigo metido en él. ¿Por qué? Pues porque ha formado parte de los años más bonitos de mi vida, donde está el Atleti de Madrid. Yo sin cumplir los 7 años, tengo un recuerdo tremendo de cuando el Atleti de Madrid ganó la Liga en un partido que yo no lo recuerdo terrible, pero para los que fueron un poco mayor tuvo que ser angustioso. Fue contra el Valencia. 4-4. Uf, pero iba 4-1 ganando el... A mí me gustaba que los goles, en esa época no era consciente. Pero bueno, al final acabó 4-4 y fue tremendo, y con el empate le bastaba al Atleti ser campeón. Y yo recuerdo, porque estaba en uno de esos palquitos. Mi padre, hay que decir entre paréntesis, que en la época aquella de los sobresueldos estuvo trabajando durante mucho tiempo de jefe de acomodadores en la tribuna del campo, que lo único que llevaban era una especie de mandil, una gorra, y allí acomodaba a los amigos como podía. Entonces me buscaba una localidad y siempre, pues en el palquito, siempre había una silla de tijera que no estaba llena, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo aquellos jugadores, Aparicio, con camisola, con botones, sudando, pero sudando de una manera como si hubieran salido de la ducha. Y recuerdo a Elenio Herrera, cómo lo pasean en hombros, con traje, corbata, Elenio Herrera, el pelo rizado, planchado hacia atrás, como esas fotos y esos cromos de los futbolistas que había antes, que eran todos como mucho mayores, pero con una mirada hacia adelante, hacia el futuro, sin miedo, ¿no? Esos cromos que yo guardaba de todos los equipos de primera división, había un álbum que salía todos los años, que eran los 16 de primera, ¿no? Y Elenio Herrera dando esa vuelta al campo con una sonrisa, que él no solía sonreír mucho, era una sonrisa llena de luz. Él tenía cara de vendedor de relojes en Tetuán, y era un tipo más bien antipático, pero yo ese día lo recuerdo con una felicidad enorme. No creo que cuando ganara la segunda liga con el Atleti en Sevilla tuviera esa cara, ni cuando ganara la Champions con la Copa de Europa con el Inter. Fue algo como una iluminación. Vete a saber, a lo mejor es que estaba enamorado y en ese momento estaba muy feliz, eso nunca se sabe. Pero yo recuerdo esa mirada de una... Nunca la he olvidado. Y en cambio los jugadores como agotados por el esfuerzo. Estaba Bembaré, me acuerdo, muy alto, delgado. Un poco echado de hombros, pero fantástico, ¿no? Pero bueno, esas cosas que se te quedan de la infancia. Para mí eso es el cine del Atleti de Madrid. Esas imágenes que van a estar siempre a 24 fotogramas por recuerdo en mi cabeza, ¿no? Y ese Metropolitano yo creo que es lo más grande que ha dado el cine. Cuando lo demolieron, el partido, tuve la suerte de estar en el último partido, venía un artículo maravilloso de Relaño, hará un mes y pico, en El País, de ese día terrible, ¿no? Fue contra el Atleti Bilbao y fue un empate 1-0 ganado, pero nos echó el Bilbao, como siempre. Sí. Nos echó, ¿verdad? Sí, en la prórroga, en el partido de vuelta. Nos echó. Bueno, en la prórroga, yo recuerdo que cuando estaba allí, ese día de... debía ser junio, o finales de mayo, o junio. Mayo, sí. Yo dije, bueno, esto se ha acabado. Era el día de mi cumpleaños, pues exactamente, fíjate. El 7 de mayo. El último partido. Sábado era, ¿no? Sábado, se adelantó el sábado, sí señor. Pues, sábado, 7 de mayo, pues, cumpleaños. Pues tú tendrías la misma amargura de yo estando allí y decir, nunca más voy a estar en este estadio donde he vivido tantas derrotas y tantas victorias. Yo recuerdo, por ejemplo, el 7-0 al Valladolid. Ese lo recuerdo perfecto. Pero de esas cosas que no sabes por qué un niño acumula un recuerdo. Me acuerdo que se hablaba mucho ese domingo de que había cometido el error el seleccionador español de no llevar a ninguno del Atleti. En cambio llevó a 7 del Valladolid. Ortega, La Sala, Tocoque, todos aquellos que eran maravillosos. Y a Lesmes. Y entonces el Atleti de Madrid les metió 7. Entonces se decía, 1 por internacional, 7. Yo es de las veces que he visto mejor, pero a lo mejor me falla porque ahí el recuerdo. Yo lo que tengo claro es que de las veces que mejor he visto jugar al Atleti, no ha sido nunca en el Metropolitano, ha sido en el Bernabéu el 61 contra el Madrid, la final el 3-2, que al final lo pasamos mal porque faltando 6 minutos marcó, me parece, Di Stéfano. Y después de haber hecho un partido tan grandioso como aquel, donde yo creo que Ramiro, Adelardo, Peiró, fue una cosa de impresionante, ojo, ante un equipo mejor que el que ha ganado este año el Atleti y la Copa. Porque, por ejemplo,
este año ha ganado al Madrid de Cristiano y tal, pero cuando el Madrid se enfrenta al Atleti en el año 60, por ejemplo, acaba de meterle 7-3 al Eintracht de Frankfurt y se ha proclamado campeón de Europa 5 veces y las 5 veces seguidas. Y querían ganar, sobre todo Alfredo Di Stéfano, que eso me lo ha confirmado a mí, ganar la Copa esa como fuera. Si hubiera habido apuestas entonces, el Madrid estaba 30-1. Y ese Atlético de Madrid perdiendo, además, iba perdiendo. Un gol, me parece que de córner, de esos que lo metió de Puskás. Joder, se levantó y le ganó. Al año siguiente, el 61, venía también de ganar al Peñarol, la Intercontinental, que le dio ese partido en el campo del Madrid. En 10 minutos le metió 3 goles el Madrid al Peñarol. Es el Madrid de Di Stéfano, el Madrid de Puskás, el Madrid de Gento, el Madrid de Santa María. Bueno, un Madrid de fábula. Pues ese partido que yo vi al Atleti, yo creo que le jugó de tú a tú, a ver quién juega mejor y a ver quién tiene más clase, quién es más rápido, quién tiene más coraje. Ese es uno. El otro, lo vi por televisión, fue en Frankfurt y fue cuando gana la Recopa el segundo partido, el 3-0 a la Fiorentina aquella. Que era muy bueno, digo, en Stuttgart fue, ¿no? Pensaba yo, Frankfurt, Stuttgart. Bueno, pues ahí estaba Henry y todos aquellos, y también estaba Delardo. Es el segundo mejor partido que he visto nunca al Atleti. Y el tercero lo perdió, fue el 15 de mayo, la final contra el Bayern, que también estaba Delardo. Aquel día yo creo que el Atleti jugó al tope de lo que puede jugar un equipo para no perder ante un conjunto de los que tenía 6 tíos que un mes y medio después fueron campeones del mundo. Beckenbauer, Müller, todos aquellos, Mayer. Yo creo que fue el partido más perfecto. Si me dices, ¿cómo puede jugar un defensa mejor que Eusebio? Imposible. O que Heredia. Imposible. Unos medios volantes o tipos del centro de campo como Adelardo o como Luis, imposible. No se puede jugar mejor. Pero bueno, es un fatum. Yo estoy convencido que este año la final de la Champions League va a ser Bayern Atleti de Madrid. Estoy convencido, ¿no? Tengo ahí, porque a veces pasa eso. Yo estaba así, ¿no? Sí. Tú también lo crees, que va a ser el Bayern. Yo creo que la ovación va a ser mucho más grande que la que te acaban de dar cuando digas, y esta vez le ganamos. Eso. Yo creo que hay veces que el mundo del fútbol, como diría Borges, las leyes del azar deben tener alguna especie de sintonía. Yo estaba convencido, con testigos, cuando iba a tirar el penalti a aquel tipo del Chelsea, que lo iba a fallar porque los de arriba del Manchester United iban a decir, vamos a ganarla, los del cielo, ¡buah! Y falló y se resbaló, ¿te acuerdas? John Terry. Y se resbaló. ¿Te refieres con los del cielo a los del avión de Múnich? Hombre, claro, a Duncan Edwards y a todos aquellos que palmaron y dijeron, esta es nuestra, y la ganar. Bueno, pues 40 años después, va a ser 40 años, el Atleti juega la Champions, ha pasado la primera fase. 40 años después, en febrero, va a estar planteándose el ir a por la final. Y el equipo que yo veo más fuerte y más poderoso hoy por hoy es el Bayern, como lo era entonces. Y entonces ahí vamos a encontrarnos con ellos. Y va a ser un partido, pues imagínate, contra Lahm, que pasa por ser el mejor lateral derecho. Vamos a enfrentarnos contra Ribery, contra... Bueno, con los que metieron 7 hace nada al Barcelona. Bueno, pues ese equipo del Atleti de ahora puede hacerle frente, pero para ello tienen que estar todos los jugadores, todos, si son un 10, ese día 10 y una décima. Todo el conjunto, ¿eh? Y esa es la única posibilidad. Eso es lo que hicieron aquel día en Bruselas, pero bueno, vino el fatum aquel terrible y todos supimos que el partido de vuelta se iba a perder. Eso ya no había duda, porque eso físicamente, además, hombre, es que Luis tenía ya 34, Adelardo debía tener 34. Hicieron el último gran esfuerzo de ganar ese partido, ¿no? Faltaba Ayala ese partido. Había jugadores que el día del Celtic, que por cierto marcó Adelardo, el Celtic de Glasgow aquí, el 2-0, él marcó. Bueno, pues eso para mí son los 3 grandes partidos. Admito que hay gente que diga el día de la Intercontinental, cuando allí a Bochini y compañía los dejaron desarmados y ganaron el título. Admito el día del Cagliari, donde Luis mete 3 goles. Admito que hay otros partidos. Pero para mí esos 3 partidos han sido los 3 grandes encuentros que yo he tenido la posibilidad de ver. Y bueno, este último al Chelsea, estos partidos últimos, ¿no? Al Athletic Bilbao, pero yo creo que aquellos fueron ante unos equipos verdaderamente
que cambiaron la historia del fútbol, porque el Bayern fue 3 veces campeón de Europa, si no recuerdo mal. El Madrid era 5 veces campeón de Europa. El Bayern, su gente se fue campeón del mundo y ganaron a la naranja mecánica, ¿eh? Ganaron la final al equipo Maravilla, que era el favorito de todos. Es decir, que aquel Atleti de Madrid, yo creo que es uno de los grandes atletis. Pero lo que estaba yo pensando ahora es que nuestro querido Adelardo ha estado en los 2 o 3 más grandes atletis de la historia. Es que ha estado con Ramiro y ha estado con todos estos. Con Ramiro, que era un medio portentoso, pero es que ha estado con Luis Aragonés, que es otro de los grandes jugadores del Atleti, y ha estado con Ufarte, y ha estado con Gárate, pero ha estado con Collar, es que ha estado con Peiró. Es decir, ha formado parte de la esencia, del corazón del Atleti de Madrid, del verdadero corazón, y ha vivido el trasvase del Metropolitano al Manzanares. Es decir, por eso decía yo que es el Atleti. Yo creo que hay que dar una ovación porque es verdad, y que esté aquí hoy para nosotros es un motivo de, no sé, de orgullo y de satisfacción, y de haber contado con uno de los grandes. Y siempre se te va a asociar con el gol de tijera que te anularon, pero yo creo que mucho más importante fue tu aportación en Alemania, si no te llegas a lesionar, contra los alemanes, digo, en Inglaterra, en el Mundial del 66, ¿no? Porque allí cambiaste el equipo de arriba abajo, tú solito, y vino la lesión. Pero si no, esa Alemania de Beckenbauer, que era imperial, era Beckenbauer y de todos aquellos, y Wesseler y todos los que estaban allí, no hubieran ganado. Yo creo que no hubieran ganado si tú no te lesionas ese día, a pesar del gol de Emmerich, sí. Desde el córner. Bueno, entonces, esto es cine, esto que estamos hablando es... ¿Por qué? Pues porque son recuerdos, son fotografías. Yo decía al principio que el cine y el fútbol no se han llevado bien. Lo que nos gusta ver son partidos de fútbol o algo que no nos haya ofrecido el fútbol. Yo quise hacer una película, el Mundial del 94, y hablamos con la Federación, hablamos con todo el mundo que hubo a hablar, se habló con la FIFA y al final hubo autorización. Yo quería haber seguido a la selección española en una película que provisionalmente yo utilicé el sueño de California Dreaming, la canción aquella tan maravillosa, el sueño de California era aquello, cogerlos en Puente Viesgo, donde se pusieran ellos el lugar de recogida, y como el utilero, como el masajista, como cualquiera, las 4 o 5 cámaras que hubiéramos llevado se hubieran acostumbrado, y haber visto realmente lo que es un equipo por dentro, un equipo español, de la selección española, y haber seguido con ellos las circunstancias de ese Mundial y empezar con ellos en Dallas ante Corea empatando, después seguir contra Alemania, después, bueno, llegar todo el recorrido, haber ido a Washington y habernos peleado con Chapuisat y los suizos y llegar al Fósforo, y ahí se hubiera acabado, naturalmente, porque nos ganó Italia. Pero creo que la gente lo desconoce. Ahora la gente sabe lo que es la salida de un equipo porque hay cámaras y lo filman, pero desconoce lo que es el vestuario, desconoce lo que es una táctica, desconoce cómo se da la táctica, cómo es una concentración, cómo es en el hotel ese momento terrible donde el entrenador y su ayudante está jugando una partida de mus con 2 más, el médico o el nutricionista, como se diría ahora, y está jugando al mus, y los que sabéis jugar al mus, no hace falta que os diga, va diciendo, pare, sí, paso a pare. Y él está diciendo, a mí me preocupa pues la banda izquierda, porque yo creo que Arbeloa no es lo suficientemente rápido. ¿Qué haría yo para parar a este tipo? Sí, paso a pare, no sé cuántos. Y que esté dándole vueltas y que diga, vamos a ver cómo me organizo yo, porque si yo pongo a Pedro para que me tape la banda y no sé qué, no tengo juego. Eso no se ha filmado nunca, eso hay que filmarlo como es. O cuando le dice al portero, como yo pensaba, por supuesto, si no sale no lo monto en la película. Si tira Bayo el penalti, tírate a la izquierda. Y entonces en el momento que va a tirar Bayo el penalti, se le oye la voz del entrenador. Entonces era Clemente diciendo, tírate a la izquierda. Y se tira a la izquierda y lo para. Si no, no lo monto, si lo tira a la derecha, naturalmente, porque hubiera quedado en ridículo. Pero la épica no está en lo que no se ve, sino en lo que ves. Bueno, todo ese mundo no se pudo hacer porque Javier Clemente, yo creo que ese Mundial cometió 2 errores. Uno, no llevar a Michel del Madrid, y otro, no querer que yo filmara la película. Porque él decía, no, es que luego él y Zubizarreta, que estaban en contra,
y ya me lo dijeron en la federación, fui un día a ese lugar donde nunca he sacado nada, como recordarás, porque tampoco se pudo hacer esa película de la historia de la Copa, y entonces me dijeron, Javier Clemente no quiere que se haga la película, y me dieron una razón que yo nunca, al día de hoy, he entendido, y como es verdad, no es ningún delito decirlo, porque él piensa que si tú vas a filmarle a él cuando da las tácticas en la pizarra o en el vestuario o cómo improvisa a última hora, que eso se lo pueden copiar. Y le dije, ¿pero quién le va a copiar eso? Seis meses después, pero no creo, tampoco creo que vamos a sacar de ese mundial una nueva VM, digo yo, o que vamos a, no sé, fíjate tú quién estaba allí, estaba la zona, el entrenador de Italia. Era Rigosaki, acababa de hacer ese Milán deslumbrante, pues no creo que te vaya a copiar. Parreira tampoco, pienso que... Bueno, pues ese fue uno de los motivos. Es curioso, pero es cierto, ¿no? Es que él dijo que no, que sus... Quizá esto que digo yo es corto, y es decir, mis métodos de trabajo, cómo yo hablo con los jugadores, la forma que yo tengo de dar de la expresión o alegría o simpatía o lo que fuera, mi forma de trabajo no quiero que se vea. No se hizo la película. Luego lo propuse para hacerlo en África. Y se llamaba African Kings, los reyes de África. Estaba seguro que España ganaba el Mundial. Absolutamente seguro. Gracias a ello gané muchas apuestas y en todas partes, porque estaba convencido. Pero bueno, yo hablé ahí con Enrique Cerezo, forma parte de la Junta de la Federación. Enrique apoyó mi candidatura. Hablé con Jorge Pérez, que es el secretario. Él dijo que lo iban a comentar. Y hasta hoy, ahí no tuve respuesta ninguna. Nunca me llamaron por teléfono. Yo entendí que cuando faltaban 3 meses para el Mundial, ya no se podría... Esto lleva una preproducción muy grande y no se podría volver a hacer, ¿no? Y luego, como cine, me hubiera gustado seguir una aventura como esta del Atleti de Madrid. ¿Y si es campeón de Europa? ¿Dónde está ese documento? ¿Dónde está desde el primer día que llegó aquí al entrenamiento este verano Simeone? Y se salieron todos y... ¿Dónde está ese documento? No existe. Pero hubiera sido bonito coger un equipo, te la juegas, igual no es campeón, pero igual sí lo es. Eso es lo bonito que tiene, el riesgo del mundo del espectáculo. Cuando se levanta un telón en Broadway, nadie sabe si va a ser un éxito o no. Porque si eso se supiera, el teatro y el cine lo harían los bancos. El Banco Central y el Banco Bilbao Vizcaya y todos estos harían 6 películas y de coña, a ver si sale una, es una bomba. Pero no, es que esto no se sabe. Y el fútbol es espectáculo también. Entonces no se sabe. Pero hubiera sido una brillante película. Y no hablo de una película solo para el aficionado del fútbol o para el aficionado del Atleti. No, no, hablo de una película a nivel humano, a nivel de lo que son esas personas, cómo sienten también unos colores y cómo se enfadan y cómo se divierten y la tensión que puede haber en un vestuario y cómo tienes que improvisar sobre la marcha. Yo siempre he pensado que los entrenadores buenos no son los entrenadores que están continuamente explicando, sino el que a los 5 minutos te ha metido un gol. ¿Y qué hago? Ahí me contó Bianchi, que fue entrenador del Atleti y es amigo personal mío. Yo siempre que voy a Argentina ceno con él varias veces y nos vemos. Me dijo Bianchi que el peor momento de su vida fue después de haber preparado la final intercontinental contra el Madrid, jugador por jugador, fase por fase, casi cada metro de aquel terreno de juego en Japón, metieron un gol y a los 2 minutos metió otro, Palermo. Y dijo, coño, ¿qué hago yo ahora? Gano 2-0. ¿Y cómo planteo el partido? Pero no me puedo echar atrás porque me los voy a echar encima. ¿Cómo voy a jugar? Estos van a atacar. Y tuve unos minutos absolutamente, ¿qué hago? Estoy ganando 2-0 a los 5 minutos. Bueno, el otro día lo vivimos con el Atleti. Metió un gol al Villarreal y se quedó sin luces. Me echo para atrás, aguanto, voy a esperar. No, si no hubieras metido el gol, hubiera seguido intentando marcar. Es muy difícil. Por eso los entrenadores de banquillo, joder, son los que tienen toda la responsabilidad grave, ¿no? En todos los aspectos. Scopelli, en un libro suyo sobre fútbol, recordaba que en la final de Berna, cuando mete el tercer gol Ran, los alemanes, dicen, tenemos 5 minutos. En 5 minutos vamos a crear 3 ocasiones de gol. Luego el empate lo tenemos en la mano.
Una la para el portero, otra roza el palo y otra es gol y la anulan por fuera del juego. No perdieron la calma, es un poco lo que está haciendo el Barcelona desde hace muchos años. Jugamos así, vamos a seguir jugando, ¿no? Pero esos entrenadores, yo los admiro, son tipos que saben mucho de pintura, de música, de filosofía. Son entrenadores y son curas, son sacerdotes y son psiquiatras. Son entrenadores de un alto valor. No hay muchos, pero joder, conocemos, hemos leído algunos libros que hablan sobre ellos. Son extraordinarios, ¿no? Normalmente suelen ser ingleses. Tienen una manera de entender el fútbol, el espectáculo. Al Ramsey, por ejemplo, que fue un gran defensa de la selección, ahora que está tan de moda el partido del siglo, de Match of the Century. Joder, Ramsey era uno de los defensas de aquel día que jugaban con los ingleses, con gente estupenda, con Matthews, Mortensen, con todos aquellos. Llega a ser entrenador y seleccionador de Inglaterra. Lo trataron fatal, el Times de Londres, todos los periódicos, como suele pasar casi, lo pusieron fatal porque quitó a Jimmy Greaves, que era la estrella y el que iba a solucionar la papeleta, y sacó a Hartz. Y él dijo, yo lo pensé muchísimo, cómo tenía que jugar a los alemanes. Y tuve que ser sincero conmigo y decir, si tengo que quitar a Greaves, lo quito. Pero está por encima Inglaterra. Es que estamos hablando de otros países, ¿no? Donde la presencia de lo que es el país, la patria, les pesa mucho. A los ingleses es tremendo, ¿no? Acordaros de esa película estupenda que se llama Master and Commander, que es una joya, esa película del barco, donde les dice, poco antes de entrar en combate, les dice que el actor es el que luego ganó el Oscar por Gladiator, ¿cómo se llama? Russell Crowe. Russell Crowe, les dice, este barco es Inglaterra. Es impresionante, ¿no? Bueno, pues esos entrenadores que en esos momentos son capaces de decir, ¿cómo hago yo aquí ahora? Y dice, pues que tengo que quitar a Greaves. Pues lo quito. ¿Y por qué? Dice, porque voy a utilizar a Bobby Charlton un poco más atrás. Bueno, esas son maravillas. Y eso es tan bonito como cuando vas a una exposición y ves cuadros de gente que te gusta mucho, o cuando escuchas música maravillosa. El partido este maravilloso del siglo, que lo estaba comentando el otro día también Alfredo Relaño. Pero yo creo, yo todo lo que puedo ver es unas imágenes que recuerdo del nodo perdidas, y lo que he leído, yo creo que es la primera vez que se juega el 4-4-2, que eso se lo tengo que decir yo a Alfredo, a ver si está de acuerdo conmigo Relaño, porque ellos juegan de otra manera y no era la VM, ellos cogieron algo que era impensable, ellos decían, y de Cuti siempre juega atrás, pero ese día no jugó atrás, y entonces dijo, vamos a adelantar a uno, y pues adelantaron a Costis, claro, que era el que iba bien de cabeza y que los iba a meter, joder, metió tres goles y de Cuti. Y Puskas pasó atrás. En ese jugador que a ti te gusta tanto, que es la Petra, le hizo de la Petra un poquito a su amigo Sigor. Y entonces jugaron 4-4-2. Y los ingleses no entendieron aquello, claro. No sabían, no tenían centro del campo, lo habían perdido. No, habían perdido el centro del campo. Les entraban por todas partes. Bueno, eso es apasionante. ¿Cuántos entrenadores crees tú que hay en España que tienen esa, no sé, esa vocación de estudiar continuamente lo que es la historia del fútbol, del ahora deporte? Has mencionado la palabra entrenador, entonces solo uno, el Cholo Simeone. Bueno, Cholo Simeone lo que está haciendo, nos está transformando, eso no lo podrá decir Adelardo, yo creo que nos está haciendo un equipo argentino, nos está haciendo un Atlético que a mí me recuerda al Boca Juniors. Y además tiene un fondo que es como un fondo del Boca. Ya no paran de cantar ni de gritar los 90 minutos. Igual que cuando vas allí, dices, no se cansarán nunca. Bu, 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 bu. Y es un equipo con la garra que tenía el buen Boca, que fue campeón tantas veces. Es un equipo argentino lo que está haciendo. A ver, me había jurado que no iba a decir nada porque es un deleite oírte. No, qué va. Pero me preguntas directamente, y a mí es que el Cholo sí me parece un personaje de cine. Como director de escena, pero lo acabas de mencionar tú, también como regidor, porque él directamente se vuelve a la grada y nos pide que aplaudamos y que animemos. Lo pide el Cholo y animamos. Sí, claro. Eso ha creado un hábito ya. Lo que tenemos que hacer es ir, discúlpame, terminando un poquillo, porque, pero es que... Tendrán que cenar estos señores. Tendrán que preguntar. Bueno, no. Tendrán que preguntar. No nos movemos. Que estás tú incluso aquí. Entonces, no, pero es verdad, él hace eso.
Eso lo hizo en su tiempo Eleni Herrera. Pues claro. Yo los dejo roncos, no os preocupéis, cuando fue a Sevilla. Sí. Se dio una vuelta, todo el mundo le llamó hijo de puta, que es lo mínimo que le llamaron en Sevilla, y entró al vestuario y dijo, están roncos. Están liquidados. Eso lo dijo Eleni Herrera. Él había hecho unas declaraciones a lo largo de la semana. Que no fue verdad. Él dice, ¿es verdad? Eleni dice toda su vida, yo he hablado con ese amigo tuyo. No es verdad. Su hijastro, Gonzalo Suárez, compañero mío, director de cine, jamás lo dijo. Dijo, es una frase brillante, me hubiera gustado decirlo. Nosotros al Betis le ganamos sin bajar del autobús. Nunca lo dije. En cambio, sí dijo él, que hablen de nosotros aunque sea bien. Ese es de Elenio. Es uno de los renovadores del fútbol, Elenio Herrera. Nadie ha hablado hoy de él, Elenio Herrera renueva, ¿eh? Yo creo que sí. Mirá la Leti que hizo. Fíjate el Atlético de Madrid que hizo. Bernardo lo reivindica a menudo cuando hablaban de Mourinho. Pues y yo estoy con Bernardo. Eso de Mourinho lo inventó. Elenio Herrera tiene razón. Mencionabas a Russell Crowe, a Master and Commander, a ese sentimiento patriótico. En el cine español, es verdad, se ha visto pocas veces algo como vimos en A la Triste, el Conde de Rucrua, llegando sobre ese tercio. Los picas, prácticamente pero es de la Leti, destrozado ya, me han matado al final. Es que cuando Conde Rucroa pide rendición y contesta a la Triste, somos un tercio también el Atleti de Madrid. Por eso, y es la primera pregunta y ya vienen todas las demás, José Luis, falta la película del Atleti de Madrid, pero no la de esa que algunos hemos apostado con 34-1 a que el Atleti gana la Champions de este año, sino esa que tú seguramente tuviste en la cabeza, seguramente planteaste a algún presidente que también es productor. Sí, Enrique. Y con toda seguridad te dijeron que no hay dinero. Claro, si eso es lo de siempre. Que no se puede. Si ¿puedes es que contar un poquito más de aquel asunto? No, hombre, no, es verdad. Yo pienso que sería muy bonita una historia. Y además, si al final la vendes con el Marca, con el As y con no sé qué, a un euro y ya está. Y ya has amortizado. Hombre, pero hay que hacerla muy bien, ¿no? Ten en cuenta que yo he nacido en la calle Narváez, donde estaba el campo del Atleti. El campo del Atleti, el primer campo del Atleti yo creo que estaba exactamente en la estación del Niño Jesús, que ahora es la Torre del Retiro. Ese es el campo del Atleti. Los balones iban al Retiro, donde estaba la estación, en Menéndez Pelayo, ahí estaba el primer campo, creo. Al lado del hospital del Niño Jesús. El Niño Jesús, donde estaba la estación. Ronda, se llamaba Ronda de Vallecas. El Ronda de Vallecas. Y luego ya se pasan a Narváez-O'Donnell. ¿Cuál es la otra? López de Rueda. Que era donde estaba la tribuna principal. Era un campo principal. Muy bonito. ¿Cómo sería esa... Perdón, he dicho una, perdonadme, ¿eh? ¿Cómo sería esa película del Atleti? Hombre, yo creo que sería... buscaría que fuera emotiva y que le pudiera gustar a la gente del Atleti y a los que son del Madrid y a los que son del Sporting o del Barcelona, a la gente que le guste una película, porque yo soy madrileño, he nacido en Madrid, en la calle Narváez, he sido socio infantil del Madrid cuando tenía pocos años. Yo el Atleti no hacía falta, me hice socio después porque iba gratis, me llevaba a mi padre, eso sí, acuérdate, Bernardo lo sabe, que los partidos eran a las 3:30 y había que irse a la 1:30. A las 3:30 no había luz y además el Metropolitano se hacía a oscuras antes que en ningún otro lugar de Madrid. Cuando le metía un gol el Zaragoza o el Valencia en el minuto 20, ¡bum!, se hacía oscuro. Se hacía oscuro. El desánimo que caía era tremendo. Y entonces aquello que era una hondonada, pues era terrible, la depresión con la que salía. Yo he visto salir una vez, y eso me parece que se lo conté a Petón, porque eso es real. Un partido que perdió el Atleti, y subíamos lo que se llamaba la senda de los elefantes, a este Atleti y todo el mundo. Pero no, ahí había un tío que era cojo. De esos que tienen una bota y que llevan las obras completas de Dostoyevsky metidas. Enorme, ¿no? Y sí, eso, qué mal. Y iba hablando con un amigo, yo iba con mi padre y con un amigo de mi padre, iba diciendo, ese Peiró es un matado, es un baldao. Y ese balón se pisa, se coge todo esto, pero así, con ese ritmo, ¿eh? Y nosotros lo mirábamos. Él no pensaba ni que era cojo ni nadie, hacía bien. Él claro, decía, se sí. Coge ese balón. No, que ese, que te digo yo que es un baldao, Peiró. Eso lo he vivido yo subiendo por ahí a la Tropical, ¿te acuerdas? Preguntas. Cervecería a la Tropical. Vamos a ver. Que es que no veo muy bien. Decidme quién tiene. No hemos hablado de la voz del campo, del hombre del marcador. Todo Paco aquello. Grande. Paco Grande, reclamo el premio Ondas, o si sea, hay uno superior o más conocido, igual que tiene nuestro Julio Ruiz, que está por ahí, está por ahí Peña sí. Los 50, premio Ondas de este año. Ya,
reclamo un premio Ondas para Paco Grande, que está rescatando de los archivos de Televisión Española lo que nadie ha tenido la delicadeza de investigar durante todo este tiempo. Se dijo que todo el archivo futbolístico de Televisión Española estaba calcinado, copiado, fundido, y Paco está encontrando joyas, con un trabajo inagotable, sí, persistente, irreductible. Paco, muchas gracias por ese trabajo, por estar y por preguntar. Y si no, un premio de la Academia de Televisión. Que también da y si premio, no, el premio, ¿no? Los 50, lo inventamos y lo damos. Bueno, buenas tardes a todos. José Luis, en tu película, ¿qué 11 ideal del Atlético de Madrid de todos los tiempos elegirías? Con entrenador, presidente, todo, todo, jugadores, hombre, todo. Te podía decir, es muy difícil, pero no es muy difícil de decirlo. Yo creo que el mejor portero que ha tenido el Atlético es Courtois. Nunca hemos tenido grandes, grandes, grandes porteros. Yo pondría en la línea de defensa, pondría Rivilla en la derecha, Calleja en la izquierda. En el centro de la defensa, Luis Pereira y Grifa. Igual. Rivilla, Luis Pereira, Grifa y Calleja. En el centro del campo... Aparicio, Grifa... O sea, Aparicio, yo no le vi muy bien a Aparicio, no puedo hablar de Aparicio. Igual que no puedo hablar de Mbarek, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero en el centro del campo yo creo que pondría por... En banda derecha o izquierda, que elija él a Adelardo, y si no está él en la derecha o la izquierda, Simeone, porque creo que han sido centros, y Luis en el medio. Sacrifico a Ramiro, que ha sido un portento, pero eso es lo que yo pondría. Luis, Adelardo y Simeone, esos tres tipos, porque creo que hay coraje, fuerza, clase, dignidad del Atleti, y Ramiro era muy bueno, pero me gustan esos tres. Y luego, no tengo duda, pondría a Ufarte en la banda derecha, Collar en la banda izquierda, y en el centro pondría o a Gárate o a Peiró, porque eso es lo que yo pondría, eso son los que yo pondría. García. No, yo pondría a Eleni Herrera. Yo creo que Eleni Herrera ha sido un entrenador por delante de su tiempo. Creo que ha sido un tipo que unió todo, la táctica, el poder físico que podía tener Villalonga, que los ponía muy bien, pero le faltaba el conocimiento, la afición. Yo creo que Eleni era muy bueno. Creo que está Manu al fondo. Hay un micro ahí, te lo llevan. Hay un micro allí, te lo acercan. Y si te acercas un poquito al micro tú también, Manu, bandolero. Buenas noches, señor García, muchas gracias por venir. Quería preguntarle, si tuviese que elegir tres estrellas del cine, sea clásico o actual, y asociarlas a Gaby, al Cholo y al propio Atleti, ¿a quiénes elegiría? Gracias. ¿Tres estrellas, pero de cine? Del cine, sí. Eso es muy difícil, eso sí que... Gaby... Sí. Sí, hombre, claro. Pero, es que no sé. Porque... Yo te lo hago. A ver, tú, a ver. Vale. Gaby. Gaby, ese es el más difícil de los tres, pero ahí buscaría un extra potente. Figes, Alexandre, alguno de estos. La segunda era, que siempre equilibra, ¿eh? Un extra de esos da categoría a la película, me parece a mí, José Luis. Rectificará. Ya, te he encaminado, si quieres puedes seguir tú, ¿eh? Sí, pero es que no veo la pues mira, la segunda, el Cholo Simeone. Sí. Cholo Simeone y José Luis García. Sí. No tengo nada que ver. Y la tercera. ¿Vos creéis? ¿Vos creéis? Lo tengo claro. En García te diría, vamos película a película. Y el Atleti de Madrid, sin duda, es el crack. No sé. Bueno, Tinto, gracias por la luz, que ahora que ya han dado los focos a García, nos viene bien para ver a nuestros amigos. Yo quería aprovechar, es que no me puedo resistir, porque además el cine y el Atleti, creo que es uno de los momentos más cinematográficos de los tiempos recientes, además protagonizado por un rubio platino, muy Marilyn, fue la presentación del Pato Sosa, y alrededor del Pato Sosa siempre ha habido mucha leyenda relacionada directamente con usted. Y no sé si Tinto, te dije que no vinieras al acto. ¿Cómo se decía antes? Me alegro que me haga usted esa pregunta. Y puede ser un buen momento para saber si toda la leyenda que hay alrededor de la recomendación del fichaje del Pato Sosa... Es verdad, todo. Es cierto. Es verdad, absolutamente. Yo vi por las noches el sudamericano y vi a Sosa jugando con Uruguay. Y joder, hizo un sudamericano impresionante. Entonces le dije a Enrique, oye Enrique,
fíjate tú en este tipo, puede costar barato, no sé qué, me ha dicho, está en, se ha ido a Rusia, no sé qué, o está en un equipo soviético, tal, algo de eso me dijo. Digo, chico, a mí me ha impresionado, pero háblalo con la gente del club. Claro, no vaya a ser eso. Por supuesto, háblalo con la gente del club. Y entonces él dijo, sí, oye, pues he hablado y me han dicho que no está mal, oye, calidad, precio, todas esas cosas que te dicen. Y entonces yo dije, bueno, luego vino aquí y fíjate lo que fue. Pero también es verdad que le dije un día, estuve viendo un Boca Rosario, y estaba viéndolo y al salir le llamé a Enrique y le dije, ficha Tevez. No sé lo que, pero se va a poner caro dentro de la, porque es muy jovencito, pero está muy bien, me lo había dicho ya Bianchi. Oye, y efectivamente metió dos goles a Rosario Central. Y otra vez, y antes de eso le dije una vez que estaba más trabajando, hacíamos Duarte One y la hija de Enrique Cerezo trabajaba en producción con nosotros. Y le dije, dile a tu padre rápido antes de que se pierde, coja un tipo que se llama Aymar, que vayan a por Aymar. Pero luego fíjate, luego Aymar no ha quedado en lo que parecía que iba a ser, ¿no? O sea, que depende, hay veces que ves uno que te gusta o que no te gusta. A mí el otro día me ha impresionado, y luego a lo mejor sale mal, ese que es impronunciable el nombre que juega en el Borussia, que se llama Mkhitaryan Guiarán o algo así. Sí, armenio. Ahí me ha impresionado. Yo hacía mucho tiempo que no había un jugador tan bueno como ese. Pues habla con los técnicos del club. Solo pagaron 25 millones, estos a un equipo, al Shakhtar, me parece. O sea que... Pero a mí me ha impresionado ese jugador. Y fíjate, venía a ser sustituto de Götze. No tiene nada que ver con Götze. No, este todo es lo contrario. Más ofensivo. Más muy ofensivo. Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Dónde estaba la siguiente? Perdonadme. ¿Jesús era? Perdón. Hola, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, José Luis, por venir. Petón ha nombrado el crack. Y yo tengo un gran recuerdo del crack, sobre todo del crack 2. Ese mítico Alfredo Landa, que era del Atleti también, aunque reconvertido. Hay una escena del Crack 2 cuando Alfredo Landa lleva las cenizas del Moro a un sitio. Cuéntanosla y quiero saber si te causó cierto sobrecogimiento, emoción rodar esa escena, siendo tú el que estaba. Vamos en el campo del Atleti, enfrente. Uh-huh. Lo tiran las cenizas en donde está el estadio. Uh-huh. Pero te quiero matizar de mi querido hermano Alfredo Landa. Alfredo fue, cuando vino a Madrid, se hizo del Atleti. Y está el carné de él en el Museo del Atleti. Pero Alfredo era de Osasuna. Uh-huh. Su corazón estaba con Osasuna. Sí, sí. Hombre, lo que pasa es que siempre quería ganar el Atleti, menos cuando jugaba con Osasuna. Lo cual es muy difícil de entender porque... A mí, yo soy del Sporting también. Yo tengo además, yo he sido directivo 5 años del Sporting. Una directiva un tanto atípica, porque estaba allí Juan Cueto, estaba el que luego fue presidente del Principado, Tini Álvarez Areces, sí, que nos gustaba el fútbol y tal. Y hombre, cuando tú das un nombre siempre dices, por supuesto, Vicente Miera o el que esté, o Novoa o el que sea el entrenador, que no se lo tome a mal si tú le dices eso, pero puedo decir una cosa, que esto pasa solo una vez en la vida. Jugaba el Atleti de Madrid en el Molinón y entonces el gerente, que era como sin cómo, era un hermano mío, José Manuel Fernández, que fue defensa de seda del Sporting de Lisboa y que murió en mis brazos en Oviedo, y era como... Tremendo, vamos, yo cogí el avión porque me dijeron... ¿Y buen pintor? Vente que no llegue. Buen pintor y escritor, escribió su libro Compañero Kini y era un hombre, no tenía nada que ver, digamos, con cómo se asocia un futbolista. Bueno, nos hicimos muy amigos, se portaron maravillosamente cuando yo rodé volver a empezar y a mí yo les prometí que si, cuando ellos me llamaron esa semana a Los Ángeles, oye, si te dan el Oscar, el domingo juega al Atleti en el Molinón, ¿tú vendrías? Dije, dadlo por hecho. Tuve que hacer un vuelo Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Nueva York, Madrid, Madrid, Oviedo. O sea, o el Ranón, que es el... Eso. Bueno, pues antes de ese partido, el partido del Atleti en el Molinón, me dice José Manuel, escríbeme, hombre, en una hojita algo del Atleti, ponme algo. Y bueno, hice 3 folios. Pero esto no se lo des a nadie, le dije yo. No, esto entre tú y yo. Bien. Y esas cosas que te salen una vez en la vida. Tú dices, por ejemplo, Marcelino, si tú le tapas bien, se sale por la banda, es que no falla. El penalti, si hay un córner, lo suelen palmar este Mínguez.
suelen palmarlos. Bueno, todo. O sea, Pacheco se puede. Todo de esas cosas que vas contando del Atleti. Y bien, lo puse. Y antes de empezar el partido me dice Miera: oye, he estado leyendo eso tuyo. He cambiado algunas cosas de lo que tenía previsto para ver si lo que dices, coño. Dijo: no me metan a mí la responsabilidad ahora. Ya, me parece mal que la hayas leído, pero bueno, te lo ha dado José. Salió todo lo que yo dije y ganó el Sporting 3-2. Aquí se acaba el acto. Pero... como lo oyes, ¿eh? Como lo oyes, 3-2. Está alardeando de una traición. No era traición. Porque... un poquito. No. Porque luego, el partido de vuelta, cuando lo del Oscar, que tengo las fotos con Ruiz y que tú las has visto, sí. Ganó la Leti 3-2. O sea que se hizo. Se dio la vuelta. Y los dos vendieron la insignia de oro y brillantes de los dos clubes. O sea, pero de verdad, y no es una pose. Yo soy madrileño, como decía antes, y yo no tengo, nunca he tenido nada de antimadridismo. No lo tengo, no tengo ese virus inoculado. Hombre, entre Madrid y el Atleti gané, claro. Pero a mí me dices, oye, que ayer jugó con los turcos. A mí me dan los turcos, joder, que gané el Madrid. Claro. Si a mí los turcos me da igual. Yo prefiero que gane el Madrid. Somos prácticamente todos iguales. No. Ya sabéis. No, pero es que a mí. ¿Cuál es el único motivo de discusión que tenemos cuando comemos juntos? Y a menudo. Pero bueno, no todo va a ser virtud de nuestro amigo. Yo quiero matizar una cosa. A mí, desde niño, y quizá por mi padre, me ha gustado el fútbol. Entonces, por eso. Si juega bien el Milán, a mí me gusta el Milán. Y si juega bien el Barcelona, oye, yo he visto al Barcelona que me ha deslumbrado en los últimos años. Entonces, el no ser... Si te gusta el fútbol, ves el partido. Si eres de un equipo, solo ves los 11 jugadores de tu equipo, no ves los otros. Y entonces hay veces que dice la gente, pero ¿qué está pasando ahí? De coño, no ves que hay un boquete. ¿Cómo no van a entrar? No, es que a mí me ha gustado el fútbol desde siempre. Y he tenido para eso un maestro en mi padre, que siempre le gustó mucho el fútbol, primo hermano de un seleccionador español, Manuel Meana, que nos invitaba cuando él estuvo muy poco tiempo, nos invitaba. Y pues, él, claro. Claro, y nos invitaba a ver, por ejemplo, aquel horrible partido, el disgusto de nuestras vidas, junto con el día de Adelardo de Brasil, el de Suiza, que fue terrible, el 2-2. Ese lo tengo clavado, lloviendo y en el segundo anfiteatro mojándonos, y además no pudiendo largar del entrenador porque era primo de mi padre. Además, se equivocó, puso a Luis Suárez en punta. Claro. Qué desastre. Bueno, luego en casa sí rajaron, pero Jesús, quería saber cómo te emocionó esa escena. Bueno, cuando estás rodando es muy difícil que te emociones, porque ya la has rodado antes, la has pensado antes, y lo único que estás preocupado es por si no pasa por allí un tipo y rompe el plano. Cuando estás en exteriores, en las calles, estás preocupado de eso, que no pase un coche, quieres soledad, que esté todo... Entonces, es difícil. A los que le tenía que emocionar son los actores, y eso sí se emocionaron, ¿no? Cuando llegaban allí, luego pones la música, tiran las cenizas, está el campo... ¿sí? Bueno, pero a ti, en teoría, en una comedia, mal asunto, si tú te ríes. Si estás llorando tú porque están los actores mal, tienes que estar a todo. No puedes estar solo a una cosa, ¿no? Yo creo que eso es así. Cuando estás pensando en la escena y dices, voy a hacer esto, me gustaría que dijeran esto, oye, es bonito. Y entonces él le dice, cuando ensayas con los actores, entonces sí, ahí buscas un punto de emoción. Yo recuerdo Bódalo y Ferrandis en una escena en Volver a Empezar, cuando están juntos... que la ensayábamos muy, muy a menudo en la oficina, y hubo un momento de esas veces que no te das cuenta que se está haciendo de noche porque ya era octubre y no has encendido la luz, ¿no? Y poco a poco has seguido ensayando y se ha ido haciendo de noche y solo ves las siluetas y joder, yo... Cuidado que es buena la escena en la película, pero yo les vi a ellos dos y dices, madre mía, si esto saliera así, qué color en las voces, qué inflexión, qué pausas, qué miradas, cómo esto tiene una armonía, que vamos a intentar que sea así. Y me acuerdo que me dijo Pepe Bódalo, si quieres que salga como en ese ensayo que tanto te gusta, si no le importa, Antonio, antes de que yo hable, muy bajito, ponme el canon de Pachelbel, y cuando vaya a hablar... Lo bajas, lo echas fuera, ¿no? Y efectivamente, porque a él le producía una emotividad, ¿no? Pero no lo sé. El cine y el fútbol se parecen en muchas cosas. Cuando tú me has preguntado eso de Gaby y esto, yo, para mí eso no es que sea difícil, es que no puedo llegarlo. Yo puedo decirte, por ejemplo, que hay equipos que han jugado como ha filmado John Ford,
o hay equipos hitchconianos, como suele ser el Athletic. Hasta el último minuto estás pegado y viendo el partido al borde de la butaca. Eso es Hitchcock puro, ¿no? O puedes decir, como lo he dicho en otras ocasiones, que Alfredo Di Stéfano es el Shakespeare del fútbol, porque es todo y ha tenido todo, ¿no?, lo que era Shakespeare, ¿no? O que la alegría de Mozart la he visto en Garrincha. Pero lo otro no lo sé. Dices, Simeone, Gavi. Yo creo que una, lo dije por televisión, por eso no es que lo quiera decir ahora, la suerte que ha tenido el Atleti, lo dije el día del Madrid, antes de que ganara el Atleti al Madrid, es que ha tenido en Coque una especie de Adelardo, que hacía muchos años que no había ocurrido, que es un jugador de clase y de fuelle, muy difícil, y joven como era Adelardo, con 20 años, y este tendrá 22. Y luego es muy difícil volver a tener un tipo que caiga a las bandas como caía Gárate, y que es lo que le pasa a Diego Costa, que vaya y dispare en carrera, que le puedes desahogar el equipo, dale el balón a este y que corra, joder, y que nos alivie un poquito, ¿no? Eso es muy difícil, eso lo hacía Gárate muy bien, ¿no? Entonces, está reuniendo dos, tres, cuatro, cada vez son más jugadores. Miranda nunca pensamos que iba a ser un defensa central de esa categoría, nunca. Y en cambio se ha convertido en uno de, vamos, yo, si fuera el entrenador brasileño, yo me lo pensaba, no poner a Miranda con el otro, con el que juega en el Paris Saint-Germain. Entonces hay una serie de jugadores que están cuajando, los dos laterales son buenísimos y claro... El equipo ya no es el equipo que ha empezado la liga, empieza a ser un equipo campeón. Y sobre todo se lo están creyendo ellos. Y eso es lo más importante, que son campeones. Hasta el último que estaba tardando en entrar, que es nuestro querido Adrián, está entrando en juego. Hombre, pues hay un debate en el córner, pero me parece que es que no hay más preguntas. Ah, vale. No es que no haya, habría mil. Habría. Pero. Segundo tiempo. Lo que no hay es que no hay más tiempo. Lo lamento, pero nos están diciendo. Haremos un segundo tiempo. Haremos un segundo tiempo. Está claro. Está claro. Ahora entendemos por qué cuando. Sí, sí. Me han preguntado que quién sería Simeone. Por eso he dicho García. Porque dirige bien. Nos dirige bien también. Te lo agradecemos de corazón. No, yo a vosotros. La Peña los 50 y todos los que estamos aquí. Por cierto, porque se ha mencionado a lo largo del acto, se cumplen 40 años. De aquella final de la Copa de Europa, cuyo resultado fue uno que en toda circunstancia posterior le hubiera dado la Copa al Atleti de Madrid. En todo resultado posterior. Porque hubiera valido el gol de oro y estas cosas que se han hecho después. Pero nosotros llegamos tarde, un poquito tarde. Vamos a tener que esperar 40 años. La Peña a los 50, dentro de los actos trimestrales que ocupa, que está preparando, tiene uno este año que es el homenaje a aquel equipo al que estuvo en aquella final de la Copa Europa y para nosotros espiritualmente nos hizo campeones. Intentaremos traer a todos los futbolistas y que el distrito de Chamberí prepare un local que sea como 10 veces este, porque meteremos miles de personas para estar al lado de nuestros campeones. Uno ha estado con nosotros, Adelardo, y otro tendría que haber filmado aquello y filmará la próxima, José Luis García. Ojalá lo podamos filmar eso, ¿eh? Ojalá. Es en Lisboa, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nuestra pintora.